Hoy voy a hablar de un tema del que muchas personas me han preguntado. Se trata sobre un personaje que creé ya hace mucho tiempo. Este personaje se llama Cherry Pau. Actualmente es un personaje que tengo abandonado. Y voy a explicar más adelante cuáles fueron esas razones. Cherry Pau en su momento cuando la creé era un personaje que a mí me gustaba mucho y disfrutaba mucho dibujándola. Actualmente la gente, o gran parte de la gente, cree que es un creepypasta. Pero yo no la creé como un creepypasta. Ni siquiera muchas de esas personas saben que yo soy la creadora. Pero bueno, como ya dije, abandoné a este personaje y ya no me importa nada o casi nada de lo que hagan con ella. O de lo que piensen de que es o que no es. En este vídeo voy a contaros quién es y cómo llegué a crear a Cherry Pau y por qué acabé abandonándola junto al cómic que estaba haciendo sobre ella. Y esta información es totalmente verídica, ya que yo soy la creadora, aparte de que os mostraré pruebas. Lo digo porque también hay páginas web como wikis, páginas de Amino y cosas por el estilo que dan una información que básicamente se han inventado o parte de ella es inventada. Los orígenes de Cherry Pau vienen de Twitter. Yo tenía un Twitter en el que me hice un personaje llamado La Psicópata Pau y me dedicaba a escribir tonterías gore o a hacer pequeños cómics de humor, entre comillas, con esta temática. Como veis, el personaje era una chica con el cabello rojo y largo. Básicamente era lo que en un futuro sería Cherry Pau. Un día decidí hacerle una historia a este personaje y así es como nació mi primer webcómic Cherry Pau, que empecé a publicar en DeviantArt. Eso es para lo que fue creada Cherry Pau, para ser la protagonista de mi propio webcómic, no un creepypasta. Y os preguntaréis, ¿por qué tanta gente cree que es un creepypasta? Pues en esa época a mí me gustaba mucho las creepypastas y todo ese tema. En el año 2013 o 2014 más o menos. Cuando me gusta mucho un personaje de una serie, videojuego, lo que sea, muchas veces me gusta dibujar a ese personaje con mi propio personaje. Hacer lo que se le llama un crossover. Pues yo hice un crossover con Cherry Pau y Jeff the Killer, simplemente por diversión, porque me apetecía. Y a raíz de esto, la gente se pensó que Cherry Pau era un creepypasta. Maldigo el día que se me ocurrió hacer esos crossovers. Realmente no pensé que la gente pensara que fuese un creepypasta por eso, porque las creepypastas se supone que son relatos o suelen ser relatos de terror publicados en internet. O eso tengo entendido. Y Cherry Pau, como dije, era un cómic que estaba haciendo, no un relato de terror. Hubo gente que básicamente reescribió la historia que estaba haciendo en mi cómic de Cherry Pau como si fuese un relato creepypasta, y todo esto sin darme permiso o sin darme ningún crédito. Lo más triste es que si pones Cherry Pau en Google, no te va a salir el enlace de mi cómic lo primero, no. Saldrá unos Wattpad con mi historia reescrita sin mi permiso. Si buscáis la historia de Cherry Pau completa, no la vais a encontrar, o al menos la que sería la original. La historia que iba a hacer de ella era la del cómic, el cual cancelé hace tiempo. Si queréis ver las páginas que llegué a hacer, aún están publicadas en DeviantArt. Dejaré los links en la descripción. Aunque la verdad no me sienta muy orgullosa de este cómic actualmente, y me da un poco de vergüenza que la gente lo lea. Pero bueno, la gente también la usó mucho para rol, con personajes creepypasta. Y a ponerla en lista de creepypastas y demás cosas, y así fue extendiéndose la idea de que Cherry Pau era un creepypasta. También mucha gente empezó a hacer críticas a Cherry Pau como personaje creepypasta. Y no eran críticas muy constructivas que digamos. Intenté aclarar mil veces que mi personaje no era un creepypasta, incluso hice un dibujo. Esto funcionó un poco, pero tampoco sirvió para mucho, porque había mucha gente que simplemente no quería aceptar que Cherry Pau no era un creepypasta. Incluso había gente que no me creía cuando decía que yo era la creadora. También traté de cambiarle el aspecto porque me daba lástima abandonarla, pero al final me rendí. Estaba muy cansada y aparte ella no me traía el concepto de Cherry Pau. No abandoné el personaje ni cancelé el cómic solo por lo que ocurrió con el fandom creepypasta, sino porque mi mentalidad y mis gustos cambiaron y ahora pues me interesan más otro tipo de personajes o historias. El personaje de Cherry Pau ya no me gusta, de hecho me parece simplemente un cliché.
Tengo un personaje llamado Cherry Revins que muchas personas me han preguntado si es Cherry Pau. No, no lo es, al menos prefiero que no la relacionen con Cherry Pau. Ella tiene una personalidad diferente, ni siquiera es una asesina ni nada por el estilo. Este personaje lo tengo en desarrollo y aún no tengo muy claro para qué la usaré en un futuro. Espero que os haya aclarado quién es Cherry Pau y lo que ocurrió con ella. Aunque es un personaje que ya no me guste, sé que hay gente que le sigue gustando y le gustaba el cómic. Me alegro por ello y siento no haber sido capaz de continuar haciendo el cómic. Agradezco mucho el apoyo que me disteis y me seguís dando. Antes de acabar el vídeo, me gustaría pediros que si vais a usar la creación de otra persona para algo, por favor, debéis pedir permiso al autor antes. Sé que hay mucha gente que lo hace sin ser consciente de que pueda estar mal, sobre todo la gente que es muy joven, pero tenéis que saberlo. Apropiarse de la creación de otra persona no está bien. No es nada agradable que pongas tu esfuerzo y dedicación en crear algo para que otros se apropien de ello. Aparte de ser perjudicial para el autor, os puede perjudicar a vosotros también, ya que el autor os puede denunciar por derechos de autor. Pero quiero que entendáis que está mal no solo porque os puedan denunciar, sino por los sentimientos del autor. Como dije al principio, ahora no me importa mucho lo que haga la gente con Cherry Pau, pero en su momento, cuando ocurrió todo esto, lo pasé un poco mal. Y no deseo que a otra persona le ocurra lo mismo, espero que lo entendáis. No sé si se me habrá olvidado aclarar algo, pero si tenéis alguna duda, me podéis preguntar en los comentarios. Y aquí me despido, espero que paséis un buen día. ¡Hasta pronto!